A tan solo un mes de haber tomado el cargo como gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, en coordinación con el gobierno federal, se llevó a cabo la primera reunión en el tema de seguridad. Y agradecer nuevamente esta primera reunión de varias más que esperemos se puedan hacer de manera frecuente y con cierta regularidad para estar totalmente coordinados en la estrategia de atención y seguridad a los mexiquenses. Conscientes de que es uno de los pilares a tratar en el Estado de México. Yo quisiera resaltar la gran relevancia de esta reunión, primero que nada porque muestra la coordinación que hay entre el gobierno federal y el gobierno del Estado de México para atender lo que hoy es la principal preocupación de los mexiquenses, que es la seguridad. Estrategias de depuración policíaca que cuentan con el apoyo del gobierno federal. Algunas de los principales temas que se han tratado aquí es hacer una revisión estrecha de los cuerpos de seguridad estatales y municipales para empezar con una capacitación y una depuración de los cuerpos policiales que tenemos en el Estado de México para a partir de ahí empezar a brindarle resultados a la ciudadanía en materia de seguridad. Evaluación constante para un avance considerable en las zonas detectadas con índices de inseguridad. Vamos a poder avanzar municipio por municipio. Sí tenemos claro cuáles son los municipios donde hay más incidencia delictiva, cuáles son los que más nos preocupan en un lugar y cuáles son los que se llevan a cabo en otro. Y contra unos y otros habremos de ello. Estamos comprometidos en un mes a hacer una evaluación de cómo hemos venido avanzando. No porque en un mes se vaya a resolver, sino porque tenemos que todo lo hoy acordado, revisarlo y evaluarlo, que ya está en operación. Coordinación de los diferentes niveles de gobierno para la eficacia de estas estrategias. Existe toda la disposición, toda la confianza y todo el compromiso de trabajar de manera articulada, de trabajar de manera conjunta, de compartir información, compartir inteligencia, de que los operativos que se lleven a cabo en el gobierno del Estado se establezcan y se lleven de la mano de las fuerzas federales, las fuerzas estatales y, cuando así lo corresponda, las fuerzas municipales. Con imágenes de Gerardo Rico para TV Urbana Noticias, Óscar Gutiérrez.